Aquí estamos de regreso acompañándolos en un estadio donde en este momento están habilitando un codo porque está repleto más extraordinarios escenarios para ver un partido de fútbol. Aquí están los protagonistas. Hola Diego. ¿Cómo te va Mariano? ¿Qué tal? Tal vez en lo estratégico sabe desenvolverse bien, si hay que atacar, si hay que agruparse. Cuando tuvo que agarrarse del resultado, reducir espacio, contraatacar. Para mí tiene similitudes, es cierto. Pero me parece que se sienten cómodos los dos técnicos para jugarlo de esa manera. Son férreos para defenderse. Vamos muchachos, es tiempo de actitud, es tiempo de Orange Time. Vamos, vamos, actitud que avanza. Muy bien, señores, un abrazo. Bueno, que hay muchas figuras para tener la actitud. Como juegan, te digo, varios candidatos para tener esa actitud. Calidad, distinción, lo que es diferente, como los amigos de Libra, ¿no? Exactamente. Hay varios candidatos para este partido. Para que el partido responda a las expectativas. Se la llevo. Bueno, ¿qué te parece esto? Contá. Inter era el gran favorito a quedarse con el triunfo y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos. Bueno, nos vamos. Renato, gracias como siempre, gran trabajo. Abrazo grande, Mariano. Steffi, también, como siempre, enorme trabajo. Gracias, Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima y nosotros nos vamos. Gracias a ustedes, la verdad, les digo, del otro lado, gracias por tanto, tanto cariño, de verdad, Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Muy amable, chao.